Hola a todas, soy Sarda-chan y aquí estamos empezando un nuevo Let's Play, esta vez con la novela visual Amnesia Memories. Esta novela salió oficialmente en inglés hace un par de meses y desde que salió decidí que me gustaría grabarla en algún momento en el canal. Y bueno, tenía pensado grabarla un poco más tarde porque no quería comprármela muy pronto. Pero al final me acabé comprando prácticamente, creo que el mismo mes en el que salió, porque estaba más barata. Y bueno, ya que hemos terminado The Night of the Rabbit, aquí está la nueva serie. Es muy probable que mucha gente haya visto el anime basado en esta novela, que salió hace bastante tiempo. Yo también me lo vi, pero por suerte no me acuerdo de muchas cosas. Es más, tampoco me vi nunca el episodio final, así que hay muchas cosas que no sé y que no recuerdo. Y también hay que tener en cuenta que en ese tipo de animes, pues suelen quitar un montón de cosas de la novela original, de historia y todo eso. Así que tengo bastante ganas de ver cómo es la verdadera historia de esos personajes. Y bueno, a diferencia de Dandelion, el sistema de juego de esta novela es mucho más tradicional. Será una historia donde cada cierto tiempo tendremos una opción y dependiendo de esas opciones conseguiremos una ruta u otra y un final u otro. Si mal recuerdo, hay cuatro chicos principales más un chico extra que conseguimos, creo, después de terminar las cuatro primeras rutas. Posiblemente sea así, como en todas estas novelas. Y los chicos tienen un final bueno, un final normal y dos finales malos. Así que lo que vamos a hacer será ir directamente al final bueno usando una guía que ya he encontrado. Y luego ya pues veremos los otros finales, pero iremos directamente al final bueno, sin ningún rodeo. Así que creo que ya está. Es un poco jodido grabar esto porque la pantalla es casi del mismo tamaño que mi pantalla de ordenador y no se puede hacer más pequeña, así que es un poco caca. Pero bueno, si alguien se pregunta sobre el argumento de la novela, pues que no se preocupe porque estamos a punto de empezar y lo más probable es que nos lo expliquen ahora, así que vamos a empezar. Oh Dios, ¿y esos sonidos? Ese fondo me recuerda a las manualidades que hacía de pequeña. Coloreando trozos de algodón y metiéndolos en un tarro de cristal. Ok, ¿y ahora? Vale. Hola, ¿estás viva? ¡Yabai! Esto es malo. Si averiguan que he matado a un humano, me ejecutarán. Pero si estamos vivas, ¿no? ¡Hola! ¡Oh, está despierta! ¿Cómo te sientes? ¿Te duele en alguna parte? ¿Puedes verme?
Gracias a Dios que estás viva. Estaba realmente sorprendido. Pensé que quizás te había matado. No soy ni un poquito sospechoso, para nada. ¿En serio? No es como si te hubiese golpeado con un objeto contundente, o empujado en un acantilado, o atropellado con un coche, pero niño, ¿de qué estás hablando? Para explicar quién soy exactamente... Eres un chiquillo muy mono. Mira esa carita. Bueno, solo soy un espíritu que, por casualidad, se ha acomodado dentro de tu conciencia. Ajá. Muy lógico todo. Nada. Ninguna reacción hacia quién soy o la situación en la que estás. Es que, querido espíritu, estamos en uno de esos casos de protagonista muda, así que no creo que pueda dar ninguna reacción. Hey, ¿realmente estás bien? Puedes verme, ¿verdad? Vale, esto son las cosas que elegí cuando estaba haciendo las pruebas de... del juego, a ver si se grababa bien y tal. Estas opciones de aquí del principio... no cambian para nada, no son nada importante, supongo que es simplemente para que averigües cómo funciona todo esto. Pero no es importante para ninguna ruta, ningún final, porque estamos como en el prólogo. Veo un niño que se ve extraño. Wow, bueno, primero que todo, gracias por esa respuesta. Pero no me veo extraño, Nina. A ver, niño. Tienes cuernos, para empezar. Y unas orejas increíblemente largas. La ropa no es que sea la más normal del mundo. Encima tiene los ojos del estilo de Fina de la Jit, así que... lo primero que se me ocurre es que eres un dragón. Y así, yo sé que no, porque me acabas de decir que eres un espíritu, pero... básicamente, muy normal no te ves. Solo tengo una existencia diferente a la tuya. Soy un espíritu después de todo. En fin, me alegra ver que al menos puedes verme. Aún así, estás realmente calmada. Pensé que en el momento en el que te despertaras, estarías toda como... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Pero eso es lo que te he dicho antes, espíritu. Somos una protagonista muda. No podemos decir nada de eso. Excepto... Los únicos momentos en los que podemos hablar es cuando hacemos las elecciones, así que... o algo así, pero... espera. Tu personalidad no se fue volando junto a tus recuerdos, ¿verdad? ¿Y qué acabas de decir de mis recuerdos? Esto es malo. Bueno, por ahora déjame explicarte las cosas desde el principio. Soy Orión, un espíritu de un mundo distante. Encantada. Estaba en mi camino hacia el mundo humano para algunas cosas, cuando por accidente yo como que... colapsé con tu mente. ¿Cómo colapsas con la mente de alguien? ¿Qué pasa? Que estaba volando ahí, invisible entre las calles, te distrajiste y acabaste dentro de mi cabeza. Es un poco raro. Yo tampoco lo entiendo, pero por alguna razón estoy encerrado dentro de tu alma ahora. Parece que perdiste la conciencia del impacto.
Y bueno, esto es un poco difícil de decir, pero... Me encantan las carillas estas, el estilo este. Parece como si tus recuerdos han desaparecido también. Menudo lío. Es que mira. Lo siento, adelántate y grítame. Sé que he dicho un montón de cosas que probablemente no tengan ningún sentido para ti, pero por favor di algo. Es que no sé dónde empezar, o sea, ¿tú estás entendiendo esta situación? Lo rara que es esta situación para un humano. Sí, no, tienes razón. Lo entiendo completamente. Realmente lamento el no haber tenido cuidado. Haré cualquier cosa que pueda para ayudar a obtener tus recuerdos de vuelta. Además, si no lo hago, no estoy seguro de que pueda separarme de ti. No estoy seguro del todo, pero... Creo que estoy encerrado en el lugar donde solían estar tus recuerdos. Pienso sobre ello como si tus recuerdos fueran empujados por la cantidad de espacio que yo ocupo. O sea, básicamente, él entró, entonces necesitaba espacio. Así que los recuerdos se fueron. Así que, si vuelven tus recuerdos, estos me empujarán de vuelta hacia afuera. Quizás haya otra solución. Pero aparte de lo que acabo de decir, no se me ocurre nada. Supongo que por el hecho de que estás atrapado dentro de mi alma y todo eso, pero no hay una forma de contactar con tus superiores o algo así, alguien que sepa sobre estas cosas. Me siento horrible por haber hecho que pierdas tu recuerdo. Trabajemos juntos para intentar obtenerlo de vuelta. Muy bien. De acuerdo, gracias por entenderlo. Esperaba un poco... Era mejor que empieces a correr. Pero Orión, es que eres demasiado adorable como para gritarte. ¿Quién no se puede resistir a sus ojillos, y a esa boquilla, y esos sonrojos? Nadie. Lo habría entendido por completo si hubiese sido así de dura conmigo. Aceptas las cosas con bastante facilidad. Tiene un temperamento bastante tranquilo. Quizás sea algo extraño, pero estoy feliz de haberme quedado atrapado en tu mente. Bueno, supongo que así son las cosas. De aquí adelante trabajaré contigo lo más duro que pueda para obtener tus recuerdos de vuelta. Haré todo lo que te haga falta. Es lo que me gustaría decir, pero en realidad tengo algunas limitaciones. No puedo interferir con el mundo humano. No puedo tocarte y tú no me puedes tocar. Es más, la gente alrededor nuestro no será capaz de verme o escucharme. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que nadie se asustará de ver a un niño espíritu volando alrededor mío. Pero la desventaja es que quizás piensen que estoy loca por hablar a la nada. Así que no puedo investigar mucho por ti, y no puedo alejarme de ti.
Sara ni Eva, Kimi kara 10 metros ijo hanareru koto mo dekinai. De hecho, no me puedo alejar más de 10 metros de ti. Nan demo suru tte itta kedo, kekyoku kimi o ouen suru kurai shika dekisou mo nai nda. Dije que haría cualquier cosa, pero en realidad parece que no. Lo único que puedo hacer es animarte. Ya, sore demo ne, dare mo inai yori wa mashi da to omou nda yo. Boku dake wa Bueno, es mejor que no tener a nadie, ¿verdad? No importa el qué, siempre estará a tu lado. Te prometo que no será como... El culpable siempre fue Orión. Es que no te podemos llamar inútil, o sea, eres muy adorable. Lo aprecio. Gracias, estoy feliz de que lo digas. Entonces hagamos lo mejor que podamos. De... Amusa, ¿realmente no? Así que realmente no puedes recordar nada. ¿Y tu nombre? ¿Al menos puedes recordar tu nombre? Vale, a diferencia de... otras novelas... Esta chica no tiene ningún nombre oficial. O sea, hay veces en las que hay protagonistas mudas, pero que tienen nombre, o protagonistas que tienen nombre, pero le puedes cambiar el nombre si tú quieres. En este caso, esta chiquilla de aquí no tiene nombre. Es más, recuerdo que en el anime me hacía gracia como nunca la llamaban por el nombre, porque simplemente no tiene. Así que... Como su modo original, vamos a llamarla Shiro. Because why not? No se me ocurre, a lo mejor si alguien tiene un nombre interesante en la siguiente ruta se lo cambiamos, pero por ahora vamos a llamarla Shiro. Sí. ¿Shiro? ¿Es ese tu nombre? Como... Eso creo, o parece que simplemente salió... Apareció en mi cabeza, básicamente. Ya veo. Pero si es eso lo que recordaste cuando pensaste sobre tu nombre, entonces probablemente sea correcto. Bien, un paso adelante. Me acuerdo entonces. No tiene sentido quedarse aquí, así que volvamos a tu mundo. ¿Preguntas qué es este sitio? Es algo difícil de explicar. El espacio entre dimensiones es la descripción más cercana. O sea, el espacio entre dimensiones es una botella de cristal llena de algodón coloreado. Bien. Este mundo tiene muchas posibilidades. Y existen tantos mundos paralelos como posibilidades. Por ejemplo, en un mundo quizás estés yendo a la escuela, y en otro quizás simplemente estés trabajando. Este es el espacio entre todas esas dimensiones paralelas, que no están conectados a ninguno... que no está conectado a ninguno de ellos. Básicamente, ahora mismo está suspendida entre... en el espacio entre mundos. Pero no sé de dónde... de qué mundo vienes. Ah, pero cualquier mundo es un mundo en el que tú estés. Tú estás. No hay malo o bien, o sea, cosas buenas o malas. Más bien como cosas correctas y equivocadas con los mundos paralelos. Así que volvamos a tu mundo, no estabas, al mundo en el que estabas. Y recuperemos tus recuerdos. Hay muchas formas de hacerlo, como hablando con tus amigos o mirar el historial de tu móvil. Ah, pero,
Ah, pero espera un segundo. Ten mucho cuidado sobre con quién confías. Los humanos son seres brutales y crueles. Solo deberías contarle a la gente a la que realmente con la que realmente confías sobre tu amnesia. De otra forma, quizás intenten meterte recuerdos que nunca has tenido. Algo como, me debes 10.000 dólares, así que será mejor que me pagues de vuelta, o algo así. No hay forma de saber si eso es cierto o es mentira, ¿verdad? Algún idiota horrible, quizás se te presente como tu novio y en realidad te esté alejando de tu verdadero novio. Quizás te digan que no tienes un trabajo y te echen del trabajo por eso. O quizás alguien que no tenga ninguna relación contigo te engaña para... Supongo que una... Que esto de aquí es lo de las pirámides humanas o algo así. No lo sé. O quizás acabes en la situación donde acabes en un barco que lleva al extranjero. Eres un poco pesimista, pero en realidad también es algo bastante realista. Porque es posible. Y sobre todo porque si no, cuando no sabes a quién puedes confiarle tu problema y todo eso. Tienes buenas ideas, Orión. A veces es un poco exagerado, pero está bien. ¿Verdad? Sería terrible si algo así ocurriese, ¿verdad? No puedo llamar a la policía. Sí, ya veo a lo que te refieres. Pero no es como si la policía supiera quién eres, ¿verdad? No sé, pero a lo mejor pueden ayudarte. Si le dices que no recuerdas las cosas, quizás te ayuden a encontrar tus registros. En ese caso, ¿qué te ocurriría? Si dices que tienes amnesia, ¿no te forzarían a quedarte en un hospital? Probablemente te confinen en un hospital, en una habitación de hospital, hasta que vuelvan tus recuerdos. Bueno, no sé, yo nunca he conocido a nadie que tenga amnesia o que haya tenido amnesia, así que no sé muy bien cómo funciona esto. Incluso si te permiten estar fuera algunas veces, la mayoría de parte estará... La mayoría del tiempo estás encerrada dentro, ¿verdad? Para otras personas eso quizás esté bien, pero para ti no. Tus recuerdos no han desaparecido debido a ningún problema mental o físico. Han sido empujados por mi existencia. Así que si te quedas en el hospital o en casa, no, eso no ayudará. De hecho, sin ninguna estimulación, solo se pondrá peor. Quedarte sentada sin hacer nada en una habitación de hospital sin ningún tipo de recuerdos empeoraría tu mente. Quizás olvides cómo beber agua, incluso cómo respirar. Cierto. Consejo para evitar un final tan terrible número uno. La verdad es que me acuerdo de todo esto, lo que está diciendo Orión del anime. Y tiene sentido. O sea, porque es por culpa de él que no tengamos recuerdos. Así que si se queda mucho tiempo ahí, a lo mejor se va comiendo el resto de recuerdos. Incluso ese tipo de recuerdos que no puedes perder, entre comillas, de forma natural. Reunir información. Lo más activamente posible,
Intenta estar siempre encontrándote conociendo a nueva gente. Investigar qué tipo de persona solía ser. ¿Quién eras tú, tu familia y cómo eran tus relaciones? ¿Qué estás haciendo? Aumentar tu conocimiento y llenar la parte externa de tus recuerdos. Una vez hagas eso, estoy seguro de que eso activará algo y el resto de tus recuerdos deberían volver. Mientras eso ocurre, esos recuerdos me empujarán y eventualmente seré capaz de separarme de ti. Es un poco arriesgado debido a nuestra situación, pero en este momento es el mejor plan que tenemos. Lo siento. He seguido hablando sin... He seguido diciendo cosas negativas y nada más. Pero primero creo que será mejor con... quedarte en tu familia. 精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、最低限君の情報は教えてくれるよ。 Tu familia no creerá el hecho de que un espíritu se ha quedado en tu mente, pero al menos tendrán, conseguirá bastante información. あとのことはそれから考えるとしよう。 Podemos pensar sobre un plan después de eso. さあ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。 Muy bien, volvamos a tu mundo. やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。 El método es simple, solo cierra tus ojos y piensa. 記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。 Al no tener ningún recuerdo que te puedan influenciar, da igual el mundo en el que puedas recordar, es el mundo que deseas. ただ、その世界は複数あると思うから。 Solo que creo que hay varios mundos así.君がこれだと思う世界を選択して。 Escoge el mundo que se sienta bien. Vale, pues aquí estamos en la primera opción importante, es la opción que elegirá qué ruta vamos. La ruta, el mundo del corazón, el mundo de picas, el de trébol y de diamante. Cada chico tiene, pues, básicamente este símbolo para que sea, ¿cómo decirlo? Ahora se me fue la palabra, pero es el símbolo que lo representa. Yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo de los cuatro chicos, pero no tengo ni idea de cuál es el mundo. ¿Cuál es el símbolo de cada uno? ¿Cuál es su mundo? No tengo ni idea, no me acuerdo. Así que este episodio quiero hacerlo un poco más largo de lo normal. Quiero hacerlo como introducción. Así que para el resto de mundos, sí haré una votación, como hice en Dandelion, pero para este primero quiero hacer lo que dice Orión, el mundo que se sienta mejor para ti, lo así entre comillas, lo único que voy a hacer es elegir. Creo que voy a empezar de abajo para arriba con el diamante, why not? Y luego el resto, no sé si seguiré subiendo o ya el resto lo haré por votación, no lo sé. Pero podemos guardar. Bueno, realmente no creo que debamos guardar ahora, vamos a guardar porque sí. Y mira, Orión. Porque posiblemente de toda esta parte al principio la repetiremos si quiero cambiarle el nombre. Pero bueno, por ahora. Eso, creo que vamos a ir por el mundo del diamante. A ver qué chico nos toca. Vamos a ver. Oh, logro desbloquear el encuentro con Orión. Creo, es que eso, es interesante. Como todo esto del principio del juego se trata de sigue tus instintos y prueba suerte. He querido que la primera ruta sea así, probando suerte. Y a lo mejor he escogido la peor ruta del juego, no lo sé, o a lo mejor la mejor, ya veremos. Te llevaré de vuelta al lugar donde estabas antes. Vayamos. ¡Oh! ¡Qué curiosos son los fondos! Sí, hay todos blancos con las líneas esas. What? ¿Qué? ¡Oh! ¡Algo me está empujando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tatatate! ¡Atama toca!
papá, itai. Omoikkiri butsuketa. ¡Ey, esa carilla! ¡Qué cosa más mona! Pero, ¿no se supone que nadie puede tocarte? ¿Cómo es posible? ¡Oh, mi cabeza, mi hombro! ¡Realmente duele! ¿Qué está pasando? ¿De coco toco? Espera, ¿qué es este lugar? ¿Ore? ¿Nanda? ¿Qué? ¡Omae! Espera, ¿Shiro? ¿Nani? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Dosa? ¿Daijouka? ¡Oh, vale! Ya sé quién es este chico. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Nani gata? ¿Qué te ha ocurrido, Shiro? ¿Kono hito dare? ¿Kimi no shirigai? ¿Quién es esa persona? ¿Le conoces? No lo sé, no tengo recuerdos, pero creo que es obvio que sí. Mou daijoubu da yo. Issho ni kaero. Oh Dios, ¿ya tenemos un recuerdo desde el principio? Ahora está bien, volvamos a casa juntos. Debes haber estado perdida mucho tiempo. ¿Estabas asustada? No llores, ahora estás bien. Y te llevaré a casa. Si te ocurre cualquier cosa que da miedo, de aquí en adelante, simplemente llama. Te protegeré de cualquier cosa que dé miedo, Shiro. Te prometo. Toma. ¿Daijouka? ¡Oye! ¿Estás bien, Shiro? Ok, no pensé que íbamos a... No pensé que íbamos a tener un recuerdo tan desde el principio, pero vale. Si mal no recuerdo, Toma era como el amigo de la infancia de la protagonista o algo así, ¿no? Creo que ya con el flashback vimos que se conocían desde pequeño. Estoy tan mareado. ¿Eso fue un recuerdo tuyo? Está bien que ya tengas un recuerdo de vuelta, pero ¿qué demonios está ocurriendo? Te estaba volviendo... Sí, te estaba llevando de vuelta a tu habitación, pero entonces de repente tuve que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera, qué? Oh, shit. Hey, ¿no eres capaz de verme? ¿Significa eso que me he sido empujado muy lejos? Oh no, yo quería quedar más tiempo con Orión y ahora ya ni le vemos. En otras palabras, ese recuerdo justo ahora fue algo muy importante para ti. Hey, ¿puedes escucharme? ¿Estás bien? ¿Es posible que este sea el chico que estaba en tu recuerdo? Toma, ¿verdad? Supongo que sería natural el hecho de que recuerdes tu pasado solo con verle la cara. Sí, sí. Pero con esa niña desde pequeña tengo relación. ¡Hey! ¡Naka inda, ne! Y toda... Y sigue... Sí, y tanto tiempo después aún le conoces, incluso después de tu stream. Ustedes dos realmente deben llevarse bien. Te ves bastante espaciada. Y no creo que tengas anemia, casi llega amnesia yo. Ok. Probablemente te golpeaste la cabeza. Te voy a llevar a un hospital, ¿la habéis entendido? Oh, shit. ¿Oh, un hospital? No, espera. El hospital es algo malo. Ella está bien, no hay nada malo. ¡Para! Creo que la respuesta... Como ya dije al principio, vamos a ir directamente al final bueno. Así que creo que estoy bien. Quizás estés bien ahora, pero después de lo que ocurrió, necesitas ir al hospital. Debes haberte golpeado muy fuerte en la cabeza. Sí, sé que eso es lo
correcto lo que hay que hacer. No entiendo, pero no podemos ir ahí. Taxi de Ika. ¿Ikyo? ¿Te importa si cogemos un taxi? Vamos, Hiro. ¡Choto, mate! ¡Iwaki o kangaeru chikan o kudasai! Me encanta cómo realmente Orión es nuestra voz, porque como somos una protagonista muda, la única forma que tenemos de expresar lo que pensamos es Orión. Y eso que realmente Orión no somos nosotras, pero aún así es curioso. Espérame un minuto. Por favor, danos tiempo de pensar una excusa. ¿O no? Una hora más tarde... Pero realmente no hay mucho problema de ir al hospital. El problema es si ellos averiguan que tienes amnesia y te mandan a quedarte ahí, pero si te hacen un chequeo y ven que no tienes nada físicamente mal, te deberían dejar ir. ¿Sí que dijiste que la descubriste colapsada en la calle? Sí, es. Hiru ni yo to machiawase te tan desga, machiawase basho de taurete mashita. Sí, teníamos planes de encontrarnos para almorzar, pero cuando llegué a nuestro lugar de encuentro, se desmayó. Se había desmayado. Entiendo, ¿y estaba boca arriba? Hay una alta posibilidad de que se haya golpeado la parte de atrás de la cabeza. ¿Cono kata no namae wa? ここに書いてありますね。学生さんかな? Su nombre... Ah, está escrito justo aquí. ¿Es un estudiante? こいつは、明賀大学の1年生です。今は夏休み中でした。 Va al primer año de la Universidad de Mioga. Estamos en la vacación de verano ahora. Hombre, al menos estamos averiguando más cosas. 大学生と、持病の類は? Muy bien, estudiante universitaria. ¿Hay algún antecedente? 特になかったはずです。昨日も元気に喫茶店でバイトをしてたようなので、風邪とかもないですね。 Ninguna. Ella normalmente está bastante sana. じゃあ貧血かな。簡単に検査しましょう。 Podría ser anemia. Haré un par de test básicos. 頭を打っているならしばらく注意が必要ですが、この方は家に帰ったら一人ですか? ご家族は? Si se golpeó su cabeza, necesitaremos que... Necesitamos tener cuidado durante algún tiempo. ¿Vive sola? ¿Alguna familia? Me encanta que realmente está hablando con Toma, pero... Es que me imagino a la protagonista ahí sentada, mirando al espacio sin decir nada. Como si Toma fuera nuestra madre. Cuando somos pequeños y vamos al médico y nosotros no decimos nada, todo lo dice nuestra madre. Pues básicamente... Su padre vive lejos del trabajo. Ella vive sola. Oh, no. Ya veo. Entonces supongo que deberíamos tenerla en el hospital por un tiempo. ¡No! Bueno, pero eso, si solo estamos aquí de observación, no creo que haya mucho problema. Siempre podemos salir más tarde. Gracias por responder a todas esas cosas, Toma, porque nosotras no podríamos. Dicen que te mantendrán en el hospital para hacer algunos tests. Está bien que... Bueno, es bueno que estemos ahora en vacaciones de verano. No tienes ninguna herida superficial. ¿Te duele alguna parte? Disculpa, ¿has terminado de medir la temperatura? Ah, sí, aquí. 36,2 Gracias. Ella se va a quedar en observación, parece. ¿Tienes la tarjeta esa sanitaria? No sé cómo traducirlo exactamente, pero eso. それは俺が持ってきます。お前、前に財布に入れてたよな。財布の入ったカバン、家にあるだろ? La traeré. Está en tu bolso, ¿verdad? Y creo que lo dejaste en casa. 家の鍵借りてくけど、いいよな。 Cogeré tu llave de casa prestada un momento. Está bien, ¿verdad, Shiro? Wakarimashita. Deba, kanja-san ga shinsatsu chuu no baai wa, nurse station ni azukete itte kudasai ne. Entendido. Si el paciente está en examinación cuando vuelvas, por favor, entrégalo en la estación de enfermeras. Yasashii Kareshi-san desu ne. Kareshi-san no jitaku de keika kansatsu demo yokatta kamoshirenai wa ne. Eres un novio bastante amable. Quizás sea mejor... Que se quede en tu casa durante la observación. 俺たちはそんな深い仲じゃないので、すみません。
Oh, no es nada como... nada como eso. Lamento la confusión. ¿Eh? ¿Eh? Ya veo. Así que eso significa que Toma no es tu novio. Entonces, ¿solo es un amigo? Parece que lo conoces desde que erais niños. En fin, ya me voy a ir ahora. Si necesitas cualquier cosa, llámame. ¿Memogami? ¿Una nota? Es mi número de teléfono. Volveré tan pronto en cuanto llames. Pero, o sea, si somos cercanos, ¿por qué no tengo tu novio, tu número de teléfono? A lo mejor es que... hacía tiempo que no se veían, habían quedado para comer, eso como reencuentro y él ha cambiado de móvil o algo así. Ahora está dando el número de teléfono a la enfermera. No hay necesidad para preocuparse, ella siempre puede llamar a una enfermera. Estará bien. Sí, por supuesto, pero aún así... Muy bien, volveré mañana. Descansa bastante. ¿Podrías por favor cambiarte y ponerte la bata de hospital? Te mediremos la presión sanguínea y te haremos un... Ay, eso no fue la palabra. Un escáner de eso de rayos X. Así que hemos acabado en una mala situación. Pero es cierto que te has golpeado la cabeza, así que no hará daño esos que te hagan esos test. Está claro, y si nos quedamos solo por eso y no porque nos quieran tener aquí mucho tiempo por la amnesia, no creo que haya problema. Pero es una pena porque yo quiero ver a Orión. Orión es adorable. Tu cabeza aún duele un poco. Solo espero que lo peor que te ocurra es que tengas un chichón pequeño. Oh, cierto. Estoy unido a ti, así que puedo sentir todo lo que sientes. Debido a eso, incluso aunque no tengo un cuerpo, soy capaz de compartir tus sentidos y experiencias como el dolor o el frío. Pero no te preocupes, si en algún momento quieres algún tiempo privado, siempre puedo cortar la conexión por un rato. Y soy bastante bueno leyendo la atmósfera. Ok. Bien, eso, con eso deberíamos concluir los tests de hoy. Por favor, descansa esta noche. Buenas noches. Gracias. Si no hay ningún problema, me pregunto si serás capaz de salir mañana. Oh, cierto. Quizás quieras revisar tu teléfono. Quizás encuentre algunos detalles sobre tus amigos. Veamos... ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar? ¿Lo dejaste detrás? ¿Lo ves en alguna parte? Hombre, si dijo Toma que te dejaste el bolso en casa, pues... A lo mejor se te quedó el móvil atrás. No está aquí. Parece probable que te lo hayas dejado en casa. Bueno, solo miraré... Solo míralo cuando lo tengas de vuelta. Espera. Ahora que lo pienso, ¿Toma no escribió su número en un trozo de papel y te lo dio antes? Ah, vale. ¿Significa eso que Toma se dio cuenta de que no estaba llevando... no tenías tu móvil encima? Oh, bueno, no podemos evitarlo si no tenemos tu móvil. Así que solo vamos a dormir por ahora. Espero que puedas dejar el hospital mañana. Ay. Aunque vamos a dar el episodio por aquí, que es un episodio bastante largo, pero es lo que quería. O sea, como introducción
Porque en Dandelion la introducción era conjunta, así que no me importaba ir poco a poco. Pero vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a quitar esta. Ya de por sí no tenemos muchos huecos. Así que vamos a aprovechar un poco. Y vamos a volver al título. Ok, pues este ha sido el primer episodio de Amnesia. Y no sé, por ahora está interesante. Antes que nada, si alguien pone algún spoiler del juego o del anime en los comentarios o algo así, que sepa que lo voy a borrar, porque no quiero que la gente que no se ha visto ni el anime ni nada se spoilee. O sea, recuerda un poco a Toma, pero yo tampoco voy a hacer ningún spoiler, así que no lo hagáis ustedes. Pues nada, nos hemos quitado toda la introducción y ya hemos entrado en la primera ruta. Me parece que conocemos a Tomás desde pequeño. O sea, y lo conocemos tanto que desde que lo vimos nos vino el primer recuerdo y parece ser un recuerdo muy importante que incluso Orión se fue. Desapareció de nuestra vista. Así que tengo ganas de ver cómo va esta ruta y cómo son los finales también. No sé exactamente qué tan largo es el juego, yo creo que a lo mejor unos 10 episodios así por ruta podría ser. Porque tampoco sé si realmente es más largo o no que Dandelion, no estoy segura. Pero bueno, vamos a dejarlo ya por aquí, que este ha sido un episodio más largo de lo que estoy acostumbrada. Y bueno, muchas gracias por ver, espero que os haya gustado. No olvides dejar un comentario o suscribiros si queréis seguir viendo la serie. Adiós.